todo. De veras, ya me ya vi como de tremendo. Ay, no, yo te conocía. Malo, malo. Chula. Hey, chula. Chula, ¿este? Tosta. ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un decir nada más para que me hagan masaje en la cabeza. Hagan mi masaje, pues. Un masaje, no es nocivo. Ay, qué rico. Ay, qué nerviosa me pone. Ah, pues, tranquila, pues. La cosa. Pues, si amor. ¿Qué más vamos a hacer por el día de mañana? Mañana vamos a hacer esto para bañar. Abrirle un zapato. Eso va a ser. ¿Qué vamos a hacer, pues, pollotoncito, verdad? Sí, pero acá es una media. No sé si hacerlo aquí. Para mientras podemos cocinar en el suelo. Ah. Para primero. Bueno, allá. Allá donde cocinamos, no, es que de allá lo vamos a traer para acá. Ay. Y de allá se ve feo, no, es que ya le vamos a poner la puerta aquí. Pues. ¿No vamos a creer que vamos a estar cocinando allá? ¿Por qué vamos mal? Dígame, si estamos cocinando allá y viene alguna persona aquí, se nos mete de un solo. Exacto. Y aquí tenemos a la vista cualquier gente, cualquier intruso que quiera entrar. Sí, mi amor, tonto en el ator, lo rojón, lo curso. ¡Ay! Ay, chula. Pues sí, pero la va a hacer aquí. Para estar vigilando que nadie te vaya a entrar aquí. Sí, sí, ahí ya va a ver, pues, no va a echar. Puede ser una buena puerta. Ah, sí. Ah, sí, no es necesario. Mira, la hacemos de varita o de palmita y nosotros felices. Sí, va con solo que está sí, para ahí, va. Aquí nadie sabe que nosotros tenemos esta carita tan sencilla. Humildita, pido aquí en un rinconcito. Nadie sí. Sabe. A contigo, ¿no? Ay, soy sí. Feliz. Mira, soy súper feliz. Feliz. Soy feliz. Aquí sí hay zancudo, amor. Ya montamos una fogata bien. Para no que vaya lo más. Ay, como no anda pantalón. No anda pantalón, sí ando anda pantalón. Sí, anda, mi amor. No, vamos a montar una fogata para que el humo espante ahora en la noche, porque sí. Esta noche te... Sí, porque se quita la tierra. Así, nada, aquí pura naturaleza, humo de Monte Verde, miren, los zancuditos sí, se van rápido, amor. Ay, qué lindo. Pero ya, en la noche van pidiendo ese zancudo, ¿no? No, pues no, hijo, a mí me pican, ¿usted no? No, yo estamos colgados. No, claro. No, es cierto. Haciéndose toda la cobija, me jaló. Ah, okay. Quiero ver. Quiero ver. Yo iba a dejar la cobija y él me la jalaba. Ah. Mejor durmiendo con frío. Ay, que te amorcito. Dame durmiendo con frío. Sí, yo que tenía frío. Sí. No ve que es algo helado aquí, ¿verdad? Sí, yo no me viera como antes el ladito. Sí. Cuando yo la abrazo, me va los ¿verdad que sí? Ah, claro que sí. Yo le quito el frío. Sí, en el importante que piense en mí. Sí, sí. Lo primero sí estando con usted, ¿no? Que bueno, ya tenemos hoy esta nueva, estamos empezando esta nueva vida en este mundo. La verdad que sí. Ajá, y bueno, a ver qué cosa nos prepara Dios más adelante. Ah, pues Dios nos va a tener chulada de cosas preparadas, destino siempre, ¿no? Tendrá buenas cosas porque, pues, bueno, nosotros malos no somos. Que nunca le hemos hecho daño a nadie. Claro, pues no. Porque al contrario, la gente nos hace daño a veces con juzgarnos, ofendernos. Pero nosotros igual, siempre. Sí, igual. Pero siempre me pongo a pensar muchas cosas en algunos trabajos que podríamos hacer estando acá. Sí, todo bien. Todo, ¿no? Sí, todo va a salir bien, mi amor. Ah, mi amor, me debes trabajo y usted, pues, ya, siento yo que va a ser un poquito mejor la vida por mí. Patrón.
corazón. El patrón, es cosa algo seria, ¿no? No, pues por eso tiene que portarse usted bien, ¿para qué? Sí, por eso. Sí. Si va mal, mi amor. A saber, mi amor. Ya se van a ver. Tú sientas tan que tranquilo. Sí, pues hay uno que otro. Mira, que ando. Ay, usted, ay, qué bárbaro. Siempre de malo. No, yo no soy malo. Sí, soy malo. Sí, malo. Sí, va, porque no se lo que queda cobija. Sí, malo. Ay, usted malo. No, yo, hoy no voy a hacer eso. No, yo lo voy a dejar aguantando frío a usted para que prenda. Y se aguanta frío bastante. Claro que aguanta frío. Se aguanta frío esto. Y usted no siente. No, como a veces usted me tiene una pierna, ¿qué voy a sentir? Pues yo así. Por eso, porque voy a sentir. Ay, no. Que nosotros somos locos. Felices pero locos. Una trenza, mi amor, para dormir bien. No. Pero más suelta el pelo. Ay, mi amor, hágame una trenza. Hágame una trenza. Apúrense. Buenas. Buenas. Ay. Buenas. Ay, como que vine a interrumpir. No. Le hice una trenza. Ay, empezaré, vamos. Pero es que tiene una amiga aquí atrás. ¿Y qué, Olga? ¿Qué? ¿Y qué, no para la casa? ¿Para la casa, pues? Se suponía que sí, pero igual me regresé porque... ¿Y qué pasó? Me encontré a una persona por ahí. ¿Y quién? Ay, a ver. No, ni me lo menciones. No, creo que yo que no. Yo pensé que era. Me hubiera gustado verlo, pero igual. ¿Para chaquetearlo? No, tanto así. Pero igual. No, me encontré a una mujer. Ah, mujer. En esos potreros. No era la llorona. No era la llorona, la tribunada. La Cleme era. No. No, era una. Muchacha, es algo joven que dio un baja, modo tan pésimo, créanme. ¿Te ofendió? ¿Te dijo algo? ¿Te hizo sentir mal o qué? ¿Qué? No sé, ahorita me salió de mi boca. Ah, bueno. No era, no sé, me dijo que era la dueña. No, era y. No, yo no me acuerdo. Que era familia. Ajá, la familia de los dueños de ese terreno. Ah, a ver qué loquita que andaba por ahí, haber dicho. A ver. No sé. Y viera que me acuerdo en este tiempo. Espere, a ver qué zumo de limón le entró en la mente. No, igual me estuvo diciendo de que cómo andaba. Yo que parecía. ¿Y loca, que interesa, pues? Y a mí me dijo que era la llorona. Así, ay, es que ha de ser de esas alzadas que se creen y no son. Tal vez porque el que se diga el vestuario de ella no era tan... ¿Y cómo era? ¿Cómo andaba vestida? Con un pantalón, unas chanclas así como de... ¿De amarrar? No, de amarrar, así que traía un puñetito así. Y hay una camisita. Ah, pues tal vez las habrá hecho papá, sí. Alguna aguja le tendió lo de las pitas. Tal vez. No, ¿tú esas pitas para ir a vender las aires? ¿O no? No. Ay, no. Pero sí, mira, pero no. No se preocupe, hija. Usted, si así se siente cómoda, pues usted mira bonita. No, si le digo. Para algo que mira bonita, la niña, así. No. Es que usted le hubiera dicho. Si fuera, pues, que Dios haga. Usted le hubiera dicho, hija, que el vestimiento no importa. Usted puede andar así, pero usted es lo que. Pikachu. Y ella, imagínese. A ver, ¿de dónde venía la mujercita? Sí, porque bien raro. Yo pensé que durmiendo con las vacas andaba porque está adelante de la vaca. A lo menos que sí. Es que platicar con las vacas, la pero pobre. Pero la verdad, no se preocupa, hija. Que viva sola y no hay con quien platicar. Y pero la verdad, la vaca, no sé. Y es tarde, hija. Sí, ya no ande por esta zona. Sí, ven, me va a venir a. Ah, niño, va a venir. Sí, como supuesto, bueno, después que saliera a la escuela, sí va a venir para acá, pero igual ya es muy tarde, no lo vas a hacer. No, muy tarde, sí, no, y nosotros pues, nos vamos a quedar con pendientes, pero te vas con cuidadito, sí, y sí, cuando sí, te vengan. Sí, qué feo, si ya de noche es peligroso los coyotes que sí, andan la verdad, las sí. Que cadejos no, de estas montañas. Pero no, pero no asustan. No, no me voy. No, no, sí me asustan. Tal vez, ahora no te dejaría loco otra vez, porque a ver si te va a espantar. Sí, te van a la escuela, un garrote o piedra. Ajá, un garrote una mano y una piedra en otra, mire. Desde lejos que la mire, yo creo que ya la distingue un poco, ¿verdad? No se deje que le acerque a la mujer abusiva. Criticar a la niña por visual. Tal vez no se fijó en ella misma para criticar a la niña. Y no tiene agua, se me hace daño. Bien, bien, si quieres pasar adelante. Pasa a ver aquí. Venga, quita por ahí. Me gusta, bien, está bien. Yo dije que el falso nombre había que tomar por tratar de vivir.
Manera, así es la vida, digo que hay veces que uno de buena gente le dice que tienen los falsos y salen con dejarlos botados. Porque si está la cena, ¿cómo no? Y eso sacate está bueno. Reportar esta sacate, pero como así levanté la pata. Y sabes, quita las lorcitas. Ya te descansaste un turbante. Mira, a ver si encuentro a la tibia. Ya te vas, pues. Sí, ya. Ah, para que te vaya bien y nada. No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Yo pensé que algún animal había visto. Ay, anda. Este señor. ¡El Carmelo! ¿Qué sucede? No, no nada. 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 No, es que pide que. Ay, me caí. Date café, me quieres. Mírenme. Ay, ¿qué le pasó? Ah, nada, que me. ¿Hormiga o qué? ¿Qué vio? ¿Qué pasa? Nada. Mira, se fue. ¿Qué animal? ¿No era animalito? ¿Era? Sí, era ahí fue, yo no me se había metido nada. Nada más tú se había metido. Ajá, pero igual. Sí, cuidado, de aquí va ese. Sí, ahorita ya. Ya, cuidado. Sí, vaya pues. Vaya pues, hija, que te vaya bien, hija. Diosito te bendiga en tu camino. Vamos, mi amor. Sí, mi amor, va. Voy aquí. Ya se está oscureciendo. Ya, hay que prender el candil. Yo gato, ¿verdad? Sí, vive la ciudad. Qué preciosa. No, aquí vive la. No, ni la. No, 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 no. ¡Ah! ¡Qué bonita! La bolita sí la respeto bastante. ¿Cómo no me veo bien? ¿Cuándo que no me veo bien? Pero bien, ya vine a conocer a donde vive ella. ¡Sí! ¡Venga! ¡Está desarreglando eso usted! ¡Voy a ver! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto que me quería esconder de él que no supiera. Pero ella me vio a mí. Y ahora, y si me voy y me lo encuentro, ay, Dios. Ay, qué onda. No, Olga, Dios, guarde. Híjole, ¿cómo le vamos a hacer ahora para que usted vaya con su hombre a saber que mañana anda por ahí? Pues sí, y alguna mía, ¿así? La verdad que yo no creo que Carmelo con vos no, hacer. Pero igual no, sí, yo me voy a ir. Vos no, no creo. Lo que tengo miedo es que me pregunte y yo no vaya a que decirme, porque igual. Mira,
Ay, no, pero, yo desde aquel día que me lo que pasa es que no, o sea, yo me voy a quedar preocupada porque si ya sabe dónde viven y le piden tirar. Sí, pues la verdad, hija. Yo. Sí. Si quiere, no, la vamos a ir a caminar un poco, hija, porque ay, me da miedo. Si quiere, vámonos, hija. Dios guarde. Mi amor, ya aprendí el candil. Ay, vamos a caminar a la boca, hija.